para avanzar los datos de los intervinientes, de cómo ha ido el incendio, de cómo se ha movilizado a las personas del barrial, de la zona del barrial. Bueno, saben que el incendio comenzó en torno a las 10 de la noche, a las 21:51 para ser más exactos. Declara el nivel 1 por el Cabildo Insular de La Palma, por un incendio que empieza a afectar a parte de la LP 302, en la subida a la cumbrecita, y que hace un desplazamiento en un primer término hacia el norte y noroeste, lo que se hace que se movilicen de inmediato pues todos los servicios que están al alcance del Cabildo Insular. Podemos hablar de en torno a 80 efectivos apoyados en 10 cubas que provienen de los distintos servicios que prestaron la atención en un primer momento. Hablamos de personal del Cabildo Insular de La Palma, de la Consejería de Medio Ambiente, también el Retén Taburiente del Parque Nacional, también uno de la EIRIF, que a pesar de que no estaban de servicio, pues acudieron, y bueno, personal de bomberos de Merpal, bomberos del aeropuerto, y también se movilizaron los bomberos FALC que prestan servicio en Puerto Naos. Además de todo este personal, pues también contamos con las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y las distintas policías locales de varios municipios de la isla, bueno, pues coordinada por la policía local del municipio del Paso. Bueno, el transcurso del incendio con las horas fue a mejor. Después del despliegue y de la coordinación realizada en un primer momento, pues se pudo acotar la zona afectada. Hablamos de unas 7 hectáreas afectadas en un primer momento. Los vuelos de dron y el propio recorrido en el terreno, pues nos dejan en 5 hectáreas la afección en el territorio. En un primer momento se decidió evacuar la calle del barrial de arriba y prevenir el barrial del medio y el barrial de abajo. Estamos hablando de en torno a unas 200, 250 personas, pero la evacuación se hace solamente en la calle barrial de arriba. Hablamos de unas 50 personas que tenían la posibilidad de acudir al recinto ferial del Paso, lo puso el ayuntamiento a disposición con todos los servicios, pero la mayor parte de la gente pues decidieron ir a casas de familiares. En torno a las 3:30 o 4 aproximadamente, pues cuando vimos que el incendio pues empezaba a estabilizarse en gran parte de su perímetro, pues habilitábamos la posibilidad de que volvieran a sus casas. Por la mañana nos informan de que el perímetro se encuentra totalmente estabilizado y bueno, se continúa con las labores de extinción en el centro de las áreas, actuando sobre tocones que quedaban encendidos y enfriando la zona. Hay un primer relevo de esos efectivos, de esos 80 efectivos, y en este momento pues contamos con aproximadamente 60 personas, de las que de todas las áreas, partes que estuvieron en principio, más un retén de la ABRIF. Como digo, en este momento se encuentran trabajando en el terreno en torno a 60 personas. Ahora unas 7 autobombas. En las labores de enfriamiento por la mañana participó primero el helicóptero de rescate del GES y fue sustituido por uno de los EIRIF. Bueno, yo a las cubas de los distintos medios que participaron en el incendio, del Parque Nacional, del Cabildo Insular de La Palma,
de los EIRIF y de los bomberos se sumaron en torno a 25 cubos más de unas 15 de los ayuntamientos que vinieron en ayuda, como suele ser tradición, pero de una forma muy coordinada. Sinceramente creo que es algo que tenemos que poner en valor, la coordinación que ha habido y la rapidez que ha habido de respuesta, más 10 de particulares. Hablamos de unas 25 autobombas y cubas más que anoche las teníamos a disposición. No fue necesario utilizarlas todas, con lo que aproximadamente a las 2:30 de la mañana pues le pedíamos a algunos de ellos que volvieran a su casa. Yo, si me lo permiten, quiero agradecer en primer lugar al personal de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, aquí representado por el jefe de servicio Paco Prieto y también por Alejandro, el trabajo, pero también y por supuesto al resto de personas intervinientes, al Parque Nacional, el Retentado Oriente, a los bomberos de Merpal, a los bomberos del aeropuerto, a FALC, también lógicamente a los EIRIF, al personal de la BRIF y, como no, a todo el personal de Protección Civil, de AEA, de Alfa Tango, que nos ayudaron como siempre en labores de coordinación en el tráfico, por supuesto a la Guardia Civil y a las policías locales participantes, al personal del SECOPIN, que estuvo toda la noche vigilante para coordinar desde allí todas las acciones, y por supuesto también a los grupos de ambulancias que acudieron al Servicio de Urgencias Canarios y a las ambulancias del Grupo Sanitario Islas Canarias. No quiero olvidarme de la empresa Canaragua, que también aportó dos cubas de esas que estaban previstas por si fuesen necesarias, y un grupo de voluntarios que ya todos conocemos, que es el Grupo de Voluntarios Sin Suela del Ayuntamiento de Tijarafe. No quiero olvidarme también de agradecer al consejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, el viceconsejero del mismo ramo, Marcos Lorenzo, a la consejera de Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el estar siempre a disposición en todo momento y pendientes de cómo iba evolucionando toda la zona. Agradecer también a muchos voluntarios que estuvieron por aquí, sobre todo porque ayudaron en un primer momento y porque hicieron caso de todas las órdenes que se les fueron dando desde la parte de la coordinación de la propia emergencia. Si las condiciones acompañan, si siguen igual, la previsión es que cuando el Gobierno de Canarias levante la prealerta, que se prevé para esta tarde en torno a las 18 horas, podamos dar por controlado este incendio, y se quedarán en la zona aproximadamente 20 personas con el apoyo de dos vehículos pesados y con un ligero disuasorio. Bueno, principalmente ataque indirecto con apertura de línea de defensa, porque de noche es difícil trabajar en un terreno con una orografía como esta. Donde se ha podido, han hecho ataque directo, donde se podía hacer tendido de mangueras, se ha hecho ataque directo con agua, y luego por la parte alta, pues apertura de línea de defensa, y luego ya por la mañana con el apoyo aéreo. Durante la tarde, hasta las 6 de la tarde, que se pueda dar ya por controlado, ¿cómo van a hacer? Ahora lo que están haciendo es refrescar puntos calientes, sobre todo tocones, que continúan ardiendo, y todo lo que vean como punto caliente, pues tratar de refrescar, y si es con agua mejor, y si no con guataca, enterrando, dispersando el material para que se enfríe. Reconocer el trabajo o la implicación en este mal momento que hemos pasado al principio de este incendio, de los vecinos, de acatar cualquier decisión que se tomara y estar a la altura y precaver pues toda la emergencia que tenemos en este sentido con el incendio.